De plata al primero que despeje el camino. Gorm, solo hemos encontrado una puerta que no podemos abrir. Llamaré a nuestra aliada. Antiguos, yo os invoco. Oídme, soy Gorm, de la Orden. He atravesado el ancho mar por ti, Gorm. ¿No te sientes halagado? Por una sola razón veo. ¡Siempre traicionera! Una sola razón. Un momento, un momento. Esto no es el salón de las 500 puertas. No es la roca de los que sucumbieron. ¿Dónde están las mujeres de los corceles alados? ¿Dónde están los que eligen a los caídos? ¡Mi rival de sangre! Esto es Niflheimr, el infierno de la niebla y el frío. Donde los muertos sin fe vienen a morir de nuevo. Donde los fantasmas se difuminan en la bruma del olvido. ¡Tu intromisión nos ha condenado, cuervo de combate! Falacias del hijo de un falaz.
Di la verdad por una vez. ¿Qué pretendía hacer la Orden aquí? Liberar a una diosa. Una criatura de luz y poder. Enterrada por los Jotnar en eras pasadas. Qué pena, Gorm, que no la vayas a conocer. El ojo de cristal de Gorm emite un cosquilleo sobrenatural. ¿Qué quería exhumar Gorm? En lo más hondo de esta cueva hay algo. Olaf debería saber que su torturador ha muerto. Se lo debo. Las probabilidades nos conducen aquí. Los cálculos nos dan esperanza. Esto no es para mí. Debería volver con Olaf. Merece saber lo que ha pasado aquí. Gods, the Jodadu. Neon Hala joy under it. Hasta luego, ya nos veremos. Deja de esconderte, Olaf. Gorm está muerto. ¿Gorm? ¿Muerto? ¿Por tu mano? Pagó con sangre su falta de honor. Es cuanto puedo decir. Vuelve con tu hermana. Eso haré. Pero querría sentarme al fuego con los aldeanos antes. Las historias que cuentan no las entiendo. Pero me gusta escucharlos. Cuenta cuentos. ¿Tienen sus propias sagas? Sí, sí. Se cuentan historias, ¿sí? Vente a oír. Zokki. Rarondunde wasagohrori neyotzi zizu. Waharu. Hau. Toyedene. Zinuero diskaragete. Junkquiro taguani. Dehni zaruki totni dagwe. Ya tehni ganare zi osumwaya, danu akwegu gasumwa hunzi. Yot zi zizu, yagoda denekwa da wagu, danu rarondo de, yesutne irade.
Zokki, Osumagu, ya untke doda, ahyarek, dogatka negre. Tundayawasi, rarondo de, ya sagorege. Osumagu, ya eant dat ne, ne yotzi zizu. Zi wa agoyant dat haje, wa eena hadu, zi nahoda wa egweni. Niat dega derege. Ya ehowe, zi ya eant dat ne, zi de jutsu wagerdas. Gods, Rahnaraga, Dagwagaradunhas. No entiendo nada. Ah, que os cuente una historia. Muy bien, a ver qué piense. Una historia de traición, de malicia y egoísmo, de dioses que se comportan como niños. De entre nuestros muchos dioses, Odín es el más venerado. Es el padre de todo, el altísimo, el rey sabio. Pero a pesar de toda su gloria, también resulta el más esquivo, egoísta, solitario, cruel. Sucedió largo tiempo a que Balder, el hijo de Odín, murió de pronto, víctima de su única debilidad, el muérdago. Convencido de que la muerte había sido accidental, Odín envió un mensaje a Hela, la Jotun, rogándole que le devolviese la vida a su hermoso hijo. Hela accedió con una condición. Que todas y cada una de las criaturas de los nueve mundos derramasen una lágrima por Balder. Al punto, Odín mandó un mensaje a las cuatro esquinas del mundo para que todos llorasen por su amado vástago. Lo hicieron todos, salvo uno. Un Jotun de nombre Zok se negó a llorar por Balder. ¡Quédese Hela lo que ha recibido! Dijo con maldad. Y así fue. Balder no volvería a la vida. Embarcado en una nave funeraria, atravesó el mar para ser enterrado en Midgard, entre árboles y rocas. Lo que Odín no sabía es que Zok no era otro que el burlón de Loki disfrazado, un dios al que consideraba su amigo. Y lo que es peor, había sido Loki el que había empujado a Balder a la muerte con un ramillete de muérdago. Semejantes tretas había concebido Loki. Unos dicen que Loki es cruel por naturaleza. Otros que fue una venganza por las infamias infligidas por Odín a Loki y sus hijos. Pero los hay que afirman que cualquier acción, cruel o generosa, estaba tejida de antemano en el tapiz de sus vidas. Que no somos los autores de nuestro destino, tan solo sus lectores. Y que deberíamos... Oh. que deberíamos rebelarnos ante esta posibilidad profundamente molesta. Gorm atravesó el mar con esta piedra por algún motivo ignoto. No sabría decir por qué, pero parece pertenecer a esta tierra. Yoskats. Gua. Rasnusage. Watni dahre. Dagwawire, go. Acéptala y guárdala. Puede que algún día descubras su propósito. Os agradezco todo lo que habéis hecho. Aya, Watski. Yetisotogungaha. Ayezahaharata. Ratnaraga. Señales de... ¿Y
se ha llevado toda la... Hora de York. Te has escaqueado del trabajo, de lo lindo. Yora ya no existe. Me llamo Eivor. Soy un Drenger del Clan del Cuervo. Y ya he cumplido mi propósito. ¿Propósito? ¿Cuál era? ¡Gorm ha muerto! ¡El troll ha muerto! ¡Hola! Albricias, hermana. Gorm, hijo de Kiotbe, ha muerto a manos de Eivor de los Cuervos. Eivor Trotamontes. Eivor salva Olafs. ¿Qué es esto? Mi rencilla de sangre con Gorm y su clan venía de muy atrás. Pero ya está saldada. Los escaldos cantarán sobre este día. Cómo Eivor viajó lo indecible hasta abatir a Gorm en el confín del mundo. Con o sin canciones, Gorm está muerto. Os sugiero que abandonéis este sitio. Aquí no pintamos nada. No es que esté en desacuerdo. Gorm era un loco y un troll. Pero nos pagaba en plata y ahí terminaba todo. Hermano, ¿te encuentras bien? Me temía lo peor. Estoy bien, sí, y tanto. Y puede que me quede una o dos temporadas con estos amigos que he hecho. Como desees, hermano. ¿Y tú, Eivor? ¿A dónde irás? ¿Atravesarás el mar con nosotros o volverás a los bosques? Navegaré con vosotros, sí. Vámonos. Cuídate mucho, Olaf. En esta vida y en la siguiente. Adiós. Adiós. Largo se extiende el mar ante mí. Y oscuros fueron los asuntos que me trajeron. Mis huesos descansarán en esta tierra. Pero ahora desandaré el océano.